Desde horas bien tempranas de esta mañana, el Hospital Clínico Quirúrgico Calixto García de La Habana comenzó a recibir, hasta el momento, 8 lesionados del accidente en la provincia de Matanzas. El director del hospital, Miguel Emilio García, ha constatado a la prensa que 4 de estos lesionados podrán irse de alta en lo que resta del día, mientras 4 pacientes, 3 se encuentran en estado crítico y 1 en estado muy grave. El hospital desde la noche de ayer está activado por la situación esta que todos conocemos. En el día de hoy se comenzaron a recibir los primeros lesionados. Inicialmente se recibieron 4 que fueron evaluados, 3 de ellos entre 4 y 5% de superficie corporal quemada y 1 con lesiones epidérmicas que son lesiones leves. Estos pacientes están todavía en la institución, pero se prevé que en un momento determinado se le pueda dar el alta para su casa. Posteriormente se recibieron 4 pacientes que ya estos pacientes ya sí tenían quemaduras o tienen quemaduras importantes, 3 de ellos que están reportados de crítico y 1 que está reportado de muy grave. El hospital cuenta con todos los recursos humanos y materiales, los insumos médicos y no médicos para el tratamiento de estos enfermos y su seguimiento posterior. Todos están en la sala de quemado en este momento. El hospital tiene activadas 26 camas para recibir muchos más pacientes en estas mismas condiciones y condiciones peores. Y puede crecer hasta 31 camas, hasta 31 camas con el apoyo de las terapias intensivas. El Hospital Calixto García de La Habana cuenta con el personal médico y con las capacidades de infraestructura para aceptar cerca de 31 pacientes, mientras otras instituciones hospitalarias de la capital se preparan para ayudar a nuestros hermanos de Matanzas. Ya se han habilitado en el Hospital Calixto García de La Habana un espacio para atender a las familias y a los compañeros de los lesionados en el accidente. Hasta esta institución médica de la capital cubana han llegado diversas autoridades, entre ellas la vicepresidenta de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Ana María Mari Machado, y el miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento. A nosotros nos parece que ahora tenemos que seguir apreciando de manera directa el desenvolvimiento de los acontecimientos al que sin lugar a duda vamos a tener que seguir atendiendo el traslado de lesionados a varios de los hospitales de la capital, en lo cual se han adoptado las decisiones de carácter organizativo, de aseguramiento de insumos médicos, medicamentos y también lo más importante, como siempre, yo creo que hay que resaltar la altísima respuesta de los trabajadores de la salud pública en este mismo hospital donde estamos hoy. Ha sido inmediata la respuesta del personal de la más alta calificación de la atención al sistema de quemado y también se han activado otros hospitales como el Hospital Miguel Enrique y el Hospital Hermanos Amejeda. Según autoridades del Ministerio de Salud Pública en la capital, varias instituciones de salud de nuestra ciudad se encuentran dispuestas para continuar recibiendo lesionados del accidente de Matanzas. Este es Lilian González, Sistema Informativo.